Y precisamente en una plenaria muy corta, los diputados discutieron la ratificación de un préstamo de 115 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo que serviría para proyectos de inversión social en la zona oriental del país. Aunque las diferentes fracciones dijeron estar dispuestas a brindar su apoyo, la votación quedó pospuesta para hoy, cuando se reanude la sesión plenaria. Con dispensa de trámite, la diputada del FMLN, Lorena Peña, introdujo a la discusión la ratificación del préstamo por 115 millones de dólares para la construcción y mejora de la red vial en la zona oriental. Para tener una red vial a nivel nacional que garantice la movilidad de personas y mercancías, con lo que tiene de impacto en la calidad de vida de la gente. La parlamentaria dijo que la urgencia se debía a que este 14 de julio vence el plazo que dio el BID y que fue prorrogado dos veces. El BID ha sido claro en que no da más prórroga, ya ha dado varias prórrogas y este financiamiento es para construir un tramo importante de la carretera que va desde Zacatecoluca hasta la salida del Amatillo. Ante la solicitud, los demás partidos dijeron estar dispuestos a dar su respaldo, aunque Arena dijo que era necesario consultar más detalles. Así que estaríamos listos para poder votar por este préstamo BID. Estamos hablando de un impacto económico, social y comercial en los 313 kilómetros que están de carretera del litoral. Tal como votamos para que se iniciaran las negociaciones de este préstamo, pues oportunamente estaremos dando los votos para ratificarlo. La misma parlamentaria Lorena Peña estuvo de acuerdo en dar tiempo a los tricolores para que analizaran el tema, esperando su apoyo posteriormente. Los colegas se aclaren y podamos aprobarlo. Y en ese sentido, respaldaría la petición. Con los votos dados, al menos verbalmente, el Partido Arena aseguró que solo harán algunas consultas al ministro de Obras Públicas durante su visita al Parlamento para dar su respaldo a la petición. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.